Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Un nuevo vídeo para PlayStation 3. En esta ocasión vamos a desmontar una PlayStation 3 Super Slim, vamos a cambiarle pasta térmica, hacer un pequeño mantenimiento y vamos a volver a montarla. Lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa lateral del disco duro. Esta tapita sale simplemente dándole un pequeño tirón. Fácilmente se desplaza y ya sale. Lleva unas pestañitas, tened cuidado. Y una vez retirada, si os fijáis aquí, tenemos varios tornillos. Tenemos 1, 2, 3, 3 Torx de 8 y el estrella del disco duro. Vamos a retirarlos. Una vez retirados, cogemos de esta pestañita y estiramos para sacar el disco duro. Ahora el siguiente paso será sacar estas dos tapas envejecedoras. Yo lo voy a hacer con esta herramienta para hacer un poco de palanca. Con mucho cuidado. Y ya la tenemos retirada. Tener cuidado de no partir las pestañas. Y ahora la de arriba. Un poquito de palanca y saldrá fácilmente. Ahora vamos a retirar los tornillos de estrella. Tiene uno aquí y tiene uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Cuatro tornillos y un tornillo. Y el último tornillo. Ahora vamos a abrir la tapa del lector, la deslizamos y sacamos los dos tornillos Torx que sujetan el lector. Ya hemos acabado con la parte superior de la consola. Ahora vamos a darle la vuelta. Como veis aquí le falta un tapón y ya tenemos a la vista el tornillo. Vamos a quitar también este tapón de aquí. Lo retiramos. Este tapón de goma. Y este de aquí. Ahora tendremos que quitar la pegatina de la garantía. Tenemos que retirarla. Ya que de abajo hay un tornillo oculto. Ahora lo retiramos con el destornillador de estrella. Son cuatro tornillos en total. Una vez retirado, damos la vuelta a la consola. Y tiramos hacia arriba de la carcasa. Y ya la tenemos fuera. Bueno, como veis, esta consola tiene algo de suciedad que vamos a aprovechar para limpiarla. Lo primero que vamos a hacer es retirar el flex del lector y este otro flex. Para ello tenemos que abrir esta pestaña hacia arriba y ya podemos estirar del flex. Vamos a quitar los tornillos de la fuente, pero para ello tenemos que el lector desplazarlo un poquito hacia adelante, tener cuidado de no estirar este flex y destornillaremos este tornillo. Y este otro. Quitaremos el cable de alimentación, estiraremos de él, el lector lo tiramos un poquito para adelante, cuidado con el flex, y estiramos de la fuente de alimentación hacia arriba.
Ya tenemos la fuente fuera. Retiramos de la fuente de alimentación a la placa. Y ya podemos retirar el flex del lector. Ya tenemos el lector fuera. También retiraremos el flex del encendido. Y sacamos la plaquita. Está en la plaquita el botón de encendido de nuestra consola. El siguiente paso será quitar los tornillos que anclan la placa a la carcasa inferior. Quitaremos el tirante de la disipación. Un tornillo de la placa y otro tornillo de la placa. Aquí lleva tres tornillos más, uno aquí y otro aquí más escondido. Vamos a retirarlo. Ahora estiraremos con el, agarraremos el ventilador y tiraremos hacia arriba. Y ya saldrá la placa. Ya tenemos la carcasa inferior y ya tenemos aquí la placa. Vamos a desconectar las antenas del LAN y del Bluetooth. Tiramos de ellas. Y vamos a desconectar el ventilador de la placa. Pegamos un tironcito. Ya lo tenemos desconectado. El siguiente paso, vamos a dar la vuelta a la placa y vamos a quitar los tornillos de la chapa metálica. Lleva uno aquí, los dos del tirante, del disipador, para hacer disipación de la consola, otro aquí y otro. En total son 1, 2, 3, 4 y los dos del tirante de la disipación. Una vez retirados los tornillos, tiramos de la chapa metálica hacia arriba. Ya tenemos la placa al descubierto. Tenemos que separarla de la chapa metálica de la parte delantera para poder cambiar la pasta térmica. Tenéis que tener cuidado, a veces esta placa, mediante la pasta térmica se ha secado, está como muy pegada. Y al pegar un tirón os podéis llevar incluso alguna soldadura de la CPU o del RSX. Yo el truco que hago es meter un destornillador en los agujeros de la chapa metálica y hago un poquito de presión. No sé si habéis escuchado, hecho un clic y ya la tenemos desprendida. Ahora simplemente la sacamos de la chapa metálica. Ya la tenemos fuera, ya sacamos la placa, ya tenemos aquí a la vista la pasta térmica. Como veis, está muy seca del paso de los años. Esta consola nunca había tenido ningún tipo de mantenimiento. Aquí también tenéis lo que son las marcas de la pasta seca. Vamos a hacerle una pequeña limpieza con la brocha y enseguida volvemos. Ya hemos hecho una pequeña limpieza con una brocha de todo el polvo que tenía la consola. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar la placa, RSX y CPU. Me ha ayudado de un trocito de trapo y de alcohol. Y vamos a limpiar los restos de la antigua pasta. Ahora se ve más limpito, podéis apreciar RSX y la CPU. Ahora vamos a echar la pasta nueva. Vamos a echar un poquito en el centro. Y aquí vamos a echar un poquito en el RSX. Con la ayuda de la espátula, vamos a estirarla, vamos a cubrir la CPU. Ya tenemos la pasta térmica cambiada. Vamos a volver a ensamblar la consola. Lo primero que vamos a hacer es traer la chapa metálica del disipador, del ventilador.
y vamos a volver a ponerla. Muy fácil. Tenéis aquí las entradas de conexión. La ponemos, hacemos así por debajo y la encajamos. Ya queda perfectamente encajada. El siguiente paso que vamos a hacer es montar la chapa metálica. Como veis, tiene la forma de la curva, no hay pérdida para montarla. Y la sentamos. Una vez ya la tenemos puesta, el siguiente paso es atornillar todos los tornillos y el tirante de la disipación. Aquí tenéis una pequeña flechita que os indica dónde lleva tornillo, si os fijáis. Una vez montados los tornillos, ya podemos traer la parte inferior de la carcasa. Ahora vamos a sentar la placa en la carcasa inferior y la dejamos caer. Ahora conectamos las antenas del Wi-Fi y del Bluetooth. Ahora vamos a atornillar los tornillos del tirante de la disipación del RSX. Ahora vamos a montar los tornillos negros que anclan la chapa, la placa, con la carcasa inferior. Una vez montados los tornillos de la placa, vamos a poner el cable de encendido. Ahora vamos a traer el flex de encendido. Lo ponemos bien asentado para que haga contacto bien el botón y lo conectamos. Ya lo tenemos conectado. Ahora vamos a conectar el lector. Si os fijáis, tiene aquí dos muecas donde va asentado. Lo ponemos, levantamos la pestaña, insertamos el flex y la cerramos. Ahora conectamos la otra faja, el otro flex. Tiramos el lector un poquito hacia adelante para poder conectar este a la placa. Ahora lo dejamos en su posición. No olvidéis conectar también el ventilador. Ahora vamos a conectar la fuente de alimentación. El lector lo echamos un poquito para adelante. Y buscamos la posición. La dejamos caer y la encajamos. El lector lo volvemos a encajar bien. Y conectamos el conector de encendido de corriente a la fuente de alimentación. Ya con la fuente asentada, vamos a poner los dos tornillos de la fuente. Tiene uno aquí y otro aquí, que tendremos que mover un poquito el lector de nuevo para poder atornillarlo. Volvemos a poner el lector en su posición. Ahora ya solo nos queda montar la carcasa superior. La inclinamos para que encaje en la parte delantera y la dejamos caer. Hacemos un poquito de presión y ya la tenemos puesta. Ahora solo nos quedaría atornillar los cuatro tornillos y el superior, que son 5 en total. Ahora montaremos los embellecedores. Los dos parecen iguales, pero si os fijáis, esta tiene una mueca aquí para atornillar el tornillo lateral. Por lo tanto, esta es la tapa que va en la parte de abajo,
La ponemos. Ya la tenemos encajada. Y ahora la superior. El truquito yo la pongo por un lado y la deslizo. Ya la tenemos puesta. Ahora tendremos que atornillar los tornillos Torx 1, 2 y 3 que sujeta la tapa lateral, embellecedor, insertar el disco duro y poner su tornillo. Vamos a poner primero el disco duro y vamos a atornillar los tornillos. Una vez puestos los tornillos pondremos la tapa lateral, solamente es ponerla y deslizar. Ya la tenemos puesta. Ahora, y que no se nos olvide, vamos a abrir el lector y atornillar los dos tornillos Torx del número 8. Cerramos la tapa del lector, le damos la vuelta a la consola y con esto ya finalizamos el tutorial. Solo nos quedan los cuatro tornillos de la carcasa inferior. Una vez puestos los tornillos, pondremos de nuevo los taquitos de goma. En este caso, en esta consola le faltaba uno. Este lleva la pegatina, no lleva taco. Vamos a poner los dos de las esquinas. Ya tenemos nuestra Play 3 Super Slim con el cambio de pasta térmica y una limpieza. Si os gustó este vídeo, dadle un like. Si no lo estáis, se agradece que os suscribáis al canal y no os perdáis futuros vídeos. Y hasta la próxima, amigos.